Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Bueno, este día estamos finalizando ya la primera semana de trabajo. También tienen que tener ya finalizada la primera sesión o la primera lección, no me recuerdo cómo dice en la plataforma. Pero eso ya lo tenemos que tener al 100. Y para ello vamos a revisar ahora un poquito el avance que todos han tenido y verificar también si los que estamos en esta reunión me aparecen a mí en el cuadro de notas. Con las actividades que me han enviado, les he ido solicitando su nombre y ahora vamos a aprovechar mejor para verificar que todos estén ahí en ese listado. Voy a iniciar a compartirles pantalla para que revisemos todos juntos. Y si alguien tiene algún problema con la plataforma, también no duden en escribirlo ahí, reportarlo en el grupo para que las personas encargadas de soporte o del área administrativa, si alguien está en dos grupos, lo corrijan. Porque tal vez alguien está aquí en mi grupo y tal vez les está apareciendo a otra persona y vamos a tratar de solventar eso este día. Bueno, me avisan por favor si pueden visualizar esta pantalla. Sí, se mira. Sí. Okay, gracias. Bueno, aquí me aparece el progreso de Alba Noemí Cortés. Necesito que me diga si está en clase en este momento. O alguien que me diga su nombre, o si no, Alexandra Georgina Contreras. Tampoco. Alfredo Esaú Hernández. Amílcar Manuel Serrano. Ana Gloria Jurado. Ana Miriam. Antonio Vázquez Andrés. Arabeli Yamilet Salamanca. Bessie González. Boris Vladimir, Brenda Marisela y Carlos Chorro. ¿Estarán por acá? Si alguien aparece en las páginas, en este listado, me dice, por favor, alguien de los que estamos acá. Carlos Mauricio Galdames, Carlos René Rivas, Cristian José Navarro. Una Dar duda. Mande. Soy Carlos Quintanilla. Y no aparece, ya pasamos todas las C. Vaya, me escribe su nombre ahorita en el grupo de WhatsApp, por favor. Luego me lo escribe ahí completito y yo voy a pasar el reporte de que los que están escribiendo su nombre no me aparecen en el libro de calificaciones. Vaya a ser que me los tengan en otro grupo y así me los asignen a este y corrijan eso. Vaya. Sí, al grupo, al WhatsApp, por favor, al del grupo, al del curso. Ahí se encuentran las personas de soporte técnico y yo les voy a notificar que las personas que están escribiendo su nombre no me aparecen en el listado de notas.
Vaya, Carlos, vamos con Carlos, Cristian José Navarro, Claudia, Dari, David, Delmi, a ver alguien más. Edilberto. Buenas noches, bienvenido. Igual yo no aparezco. Vaya, por favor, escríbame su nombre ahí en el grupo, nombre completo. Bueno. Por favor. Quiero ver si estoy yo, disculpe. ¿Su nombre? Rudy Rivera. Rudy Rivera. Sí, vaya, sí. Ahorita vamos por la D, ya vamos aquí en orden. Ya vamos a llegar a la R. Okay. Esperemos que aparezca. Porque ya yo he estado buscándolo según los nombres que me han mandado cuando me envían las actividades y no me aparecen. Yo me quedo, ¿y cómo está eso? Entonces, mejor aprovechamos esta clase para verificar todo eso todos juntos. Y así me ayudan porque tal vez a veces a mí se me puede pasar un nombre y aquí estamos todos pendientes. A ver, ¿quién más? Esteban, Francisco, Gabriela. Henry, Hugo, Iris Carolina, Iris Janet, creo que no. Vamos, seguimos con la I. Irving. Yo igual tampoco salgo. Vaya. Voy a mandar el nombre. Sí, escríbamelo ahí, por favor. Vaya. Irving, Enrique, Ismael. Sí, yo tampoco aparezco, es cierto. Ok, entonces me escribe por ahí su nombre. A ver, ¿quién más? Joana creo que sí, ¿verdad? Joana. Sí, eso estoy, Joana del Carmen Lue. Gracias. Como les digo, ya más o menos los nombres los he estado ubicando. José Alfredo, José. Juan Antonio. Alfredo, presente. José Alfredo Monge. Sí, así es. Okay, muy bien, aquí ya tenemos la primera sesión completa. Ya estamos al día, sí. No hay problema. Y puede seguir avanzando. Tenemos lo que ya el fin de semana para poder ir estudiando un poquito y así ya venimos más listos para las clases. Excelente. Gracias. Bueno, vamos a ver. Jocelyn, Josué, Josy, Juan Antonio, Juan Carlos, Juan José, Karina, Carlos Campo, Catherine, Andrea. Leonel, Liliana Isabel. Luis Ernesto Estrada, Manuel, María. María Natalie. Buenas noches. María Natalie, ¿verdad? Sí. Sí, correcta, pues sí, ella sí aparece. Y ya tenemos al 100%, vamos bien. Podemos seguir avanzando. Sí. Excelente. Disculpe, una consulta. ¿Se puede regresar a la, dijo Ileana Isabel? Sí, sí. Creo que la han puesto con L, ¿verdad? Por eso, ¿o no? Sí, Ileana Isabel Lara. Por eso es que no. ¿Verdad? Yo estaba ahí dudosa. Ajá. Si era usted. Bueno, aquí ya tiene el 75, ya le hace falta poquito para que pueda terminar los laboratorios de este día, tal vez creo que es lo que le hace falta. Okay. María Carolina, María Miriam, María Natalie, creo ahí nos quedamos, Mario Antonio, Mario Enrique, Metzi, Daniela, Miguel Ángel Navarro, Milton David Ponce, Miriam Aleida,
Nancy, Karina. Nubia. Ah, sí, ahí salí. ¿Mande? No, ahí salí, ya me vi. Ah, su nombre. ¿Su nombre, por favor? Ah, sí, Rudy Rivera. Ah, ok. Bye. Ok. Nubia, Oscar, Patricia, Reina, Ricardo, Rudy, Andrés Rivera. Ok, ya falta poquito. Salvador, Arturo, Silvia, Sonia. Vale, y aquí estaría ya la última página. Susana, Suyapa, Valdés Martínez, Vilma Isabel, Walter Ernesto, Walter Humberto Urrutia, Wendy Yanet y Yesenia Arelín Martínez. Hola, buenas noches, ingeniera. Una pregunta. Dígame. Buenas noches. Mi nombre es Delmi. Es que hace poco me acabo de conectar, entonces quería saber si aparezco. Yo creo que sí, Delmi. Yo creo que por ahí vi un Delmi. Por ya favor. Vamos a regresar. Delmis Yamara va. Sí. Vale, muy bien, ya tiene sí, completa. Es. Sí, correcto. Entonces, muchas sí, gracias. Con gracias. Gusto. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo igual acabo de ingresar y vi que pasó, veo que están en orden alfabético. Uh-huh. Mi nombre es Rogelio y vi que pasó la orden, no me vi ahí. Rogelio, bueno, ya vamos a la última, tal vez por ahí estarán. Rafael, Reina, Ricardo, Rudy. Sí, no aparezco y ya completé toda la. Vaya, okay, ahí en el grupo de WhatsApp del grupo de nosotros. Por favor, ingrese su nombre completo para poder verificar por qué motivo no me aparece. Tal vez lo han agregado en otro grupo. Pues está bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, vaya, los demás, no sé si todos los que estamos aquí aparecieron. ¿Se encontraron por ahí? Yo no aparecí, pero ya escribí. Vaya, muy bien. Gracias. Sí, porque al principio no me pregunté si aparecía mi nombre. Brenda. Sí. Vaya. Ya vamos a revisar.
Brenda Carolina Guzmán. Brenda Maricela. Son las únicas dos Brendas que tengo. Bueno, que me aparece. Entonces no aparece el mío. Vaya, entonces ahí en el grupo también escriba su nombre completo, por favor. Para así poder consultar y verificar, o tal vez, no sé dónde es que me tienen que aparecer. Me imagino que aquí. Aquí están. Okay, gracias. Los demás. Bueno. Paola. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Una consultita. Fíjese que estoy viendo una en la lista, una compañera, ¿verdad? Uh-huh. Que ella está en otro grupo, pero está en la lista de nosotros acá. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Estefany Guadalupe Cepeda. Y Estefany, ese nombre lo escriben con S, quizás. No, con S, sí. Ah, ok. Algunas empiezan con otras con S. Entonces, bueno, vamos a pasar ahí ese reporte. Y usted sí aparece. Perdone. Sí, yo sí, sí, señora. María Natalie. Ah, ok. ¿A quién más estábamos buscando? No me recuerdo ya. Antes. Bueno, pero aquí si ya alguien no aparece. Ahí está, ingeniera, la última. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, sí, aquí me aparece ella, pero no me aparece activita como esto. Me imagino que por eso no me aparecen las notas de ella. En cambio acá Silvia me aparece en verde, me aparecen estos porcentajes. Es bien raro, no sé cómo. Porque algunos sí. Bueno, lo importante, bueno. Aquí, por medio de esta tablita, vamos a estar viendo el progreso de cada quien. Vamos a tratar de irlos monitoreando. Y como les digo, si no me aparecen, ahí me dejan el nombrecito para poder pedir ayuda y que me indiquen dónde están. Bueno. Resuelta esta parte o aclarado quiénes no están, vamos a dar inicio a lo que es esta clase. Tenemos el objetivos, desarrollo de contenido, desarrollo de ejercicios y el cierre. Ahora bien, el objetivo es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Ahora bien, ¿qué es una referencia? Según lo que hemos estudiado en la plataforma, ¿me pueden decir a qué le llamamos referencia en Excel? A una celda o rango. Ok, a una celda o rango. Muy bien. Una celda está compuesta por una letra
que indica la columna, y por un numerito que indica la fila. Ese viene a ser el nombre y esa va a ser la referencia. Todas las celdas en Excel tienen referencia, tienen su propio nombre, su nombre y su apellido. El nombre, el número de, en ese caso, la letra del abecedario, y el apellido vendría a ser como la fila. Aquí está. ¿Qué son las referencias absolutas y relativas en Excel? Para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celdas, como decía la compañera, y una referencia de celda es relativa. Por defecto, todas las celdas tienen referencia relativa. Esa es la característica principal. Nosotros inconscientemente hemos trabajado sin conocer así bien el nombre de este tipo de referencia, que es una relativa. Ahora bien, en esta clase vamos a tratar de hacer una comparación de cuándo utilizar, cuándo seguir utilizando la relativa y cuándo vamos a utilizar una absoluta. Ahora vamos con la referencia relativa. Las referencias relativas hacen referencia a la ubicación de la celda, es decir, la fila y la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda, eso hará una referencia de celdas con nuevas pasadas en su ubicación. Vamos a hacer un ejercicio para que se comprenda bien cómo es que ellas van cambiando esa ubicación cuando nosotros hacemos un arrastre. Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por efecto en la hoja de cálculo. Como les decía, nosotros trabajamos con ellas inconscientemente sin saber que así se llama ese tipo de referencia. Ahora bien, tenemos lo que es la referencia absoluta. Esta representa una dirección específica, es decir, que siempre se hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifique al momento de copiarla. Una referencia relativa nosotros la convertimos en absoluta cuando queremos bloquearla, cuando queremos que esa celda no cambie, cuando queremos multiplicar ciertos valores por ese mismo valor. La importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas, y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas en Excel. En las sesiones anteriores, uno de ustedes me preguntaba si podíamos seleccionar de un solo una celda cuando estábamos poniendo, creo yo que estábamos trabajando con una tabla en la función sí anidada, donde se ponía, donde se colocaba el qué, mañana, turno, noche. Me consultaba si eso tal vez lo podíamos ya seleccionar. En ese momento no lo podíamos seleccionar porque no estábamos trabajando ya en ese tema. Ahora sí, vamos a tratar de anclar esos valores para que en los criterios nosotros no escribamos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, o los criterios como mañana, tarde, noche, mediodía, medio turno. Entonces vamos a tratar de anclar esas celdas, esos valores, para que ya al arrastrarlos nosotros no estemos modificando, no estemos digitando texto, sino que seleccionemos la celda y así la referencia va a tomar el valor que contiene esa cajita. ¿Cómo crear una referencia absoluta en Excel? La característica de las referencias absolutas es que esta se pone un signo de dólar antes de la columna, en este caso antes de la letra en la cual nos ubicamos. Si estamos en la A, en la columna A, y queremos anclar la columna A1, perdón, la celda A1, entonces antes de la A le ponemos el signo de dólar para que esa columna quede anclada y no se mueva. Es decir, que cuando arrastremos la fórmula, ella no se vaya a mover para la siguiente columna. Y lo mismo pasa con la fila. Ahora bien, lo podemos hacer de manera manual, introduciendo al momento de ir digitando la fórmula, ir aplicando el signo de dólar manualmente, pero también lo podemos hacer seleccionando la celda directamente y después presionar la tecla F4. Al aplicar la tecla F4, él nos va a anclar, es decir, nos va a poner los dos signos de dólar, el primer signo antes de la columna y el segundo signo antes de la fila, y quedaría así como este ejemplo.
igual, signo de dólar, F, signo de dólar, número 2. Así se identifica una referencia absoluta. Aquí tenemos un ejemplo de referencia absoluta. En este caso tenemos el precio, tenemos el valor del IVA y el valor a pagar. Nada más que esto de valor a, este valor a pagar tendría que ir aquí en el valor del IVA. Y al final, en total a pagar, aquí sí podemos aplicar una referencia relativa, porque prácticamente estaríamos como que sumando estos dos valores, el precio más el valor del IVA, y ahí sí podemos arrastrar. Pero para calcular el IVA, nosotros tenemos que multiplicar esta celda por este valor, luego esta celda por este valor. Aquí tenemos el 13% y eso indica que al convertirla en absoluta, este valor se va a quedar ahí fijo, anclado o bloqueado. No se va a mover por ningún motivo. A solo que más adelante la modifiquemos. Ahora bien, nos vamos a lo que son los ejercicios. Vaya, este ejercicio aparece en la plataforma. Es necesario que lo descarguemos. Me imagino que ya lo estuvimos descargando y lo estuvieron trabajando. Ahora bien, estamos trabajando con una referencia relativa. ¿Alguien me puede decir cómo vamos a hacer para calcular el total a pagar? Teniendo en cuenta el precio y las unidades. Igual, el precio por unidades. Ok, el precio por las unidades. Y aquí esta está bien fácil y es como les explicaba, esta es la forma que nosotros hemos trabajado, fórmulas, funciones, de esta manera relativa. Porque nosotros simplemente seleccionamos la cajita de la celda F6 y esa F, al hacer eso, la fórmula, los valores que vamos a estar multiplicando, va a tomar el valor que hemos depositado en esta cajita, en esta. Ahora bien, nosotros lo que más fácil hemos aprendido, lo que más hemos aprendido así más facilito y que más nos gusta, es que aplicamos una fórmula y luego aplicamos relleno o lo, como querramos llamarle a esto, aplicamos la fórmula en las demás celdas y automáticamente se pone. Cuando nosotros vemos eso, decimos, wow, ya estuvo, ya terminé. Ahora bien, ¿cómo es que esto va operando? La relativa, como nosotros hemos copiado la fórmula, la primera, de la celda H6, al momento de desplazarla hacia abajo, lo que ella hace es correrse una fila hacia abajo. Por eso nos ubicamos en el 21 y vemos que tiene en efecto la siguiente fila, que sería F7 por G7. Nos ubicamos en el 14 y vemos que aquí va parejito. Él va bajando una parejita, una fila. Cosa diferente con lo que es la absoluta. Aquí nosotros, aquí vamos a calcular el valor del IVA. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcularlo? ¿Alguien me puede ayudar? Igual. Igual. El precio. El precio. Por signo de dólar. Signo de dólar. G. G. Signo de dólar. Signo de dólar. 5. Ahí está. Al momento de finalizar, de terminar de ingresar la fila, cuando ya ponemos nuestra referencia absoluta, esta celda a la cual estamos haciendo referencia se enmarca y de esa manera nosotros determinamos que estamos seleccionando los valores correctos. Esa es una ayuda que nos da Excel bastante buena. Ahora bien, aquí ya tengo mi resultado. Ahora voy a aplicar el relleno. Voy a hacer clic en la segunda fila, en la siguiente fila, para calcular el siguiente valor del IVA. Hago doble clic en ella y en efecto veo que me está multiplicando el siguiente valor
y siempre me deja esta fila, esta celda anclada. Me la deja ahí bloqueada y voy a verificar el último. Y también tenemos el último precio y me lo está multiplicando por el 13%. Ahora bien, aquí para efectos de práctica vamos a hacer una comparación utilizando la otra, que es la relativa, la común que nosotros hemos ocupado siempre. Igual, selecciono la primer celda, en este caso el precio que yo quiero calcular, por el 13%. ¿Me da lo mismo? Sí, me da lo mismo. Pero al momento de efectuar el relleno, miren lo que me da. No me da ningún valor porque aquí me está multiplicando un número, pero ¿con quién? Vamos a averiguarlo. Hacemos doble clic en la celdita y vemos que sí, ah, este valor sí está bueno. Este es el correcto, este me lo teníamos que multiplicar, pero me lo está multiplicando por la celda G6. Y en la celda G6 yo no tengo ningún valor. Me lo tendría que estar multiplicando por el 13%. Si aquí tuviésemos otro valor y no nos damos cuenta al momento de aplicar las referencias o la forma, aquí me va a estar brindando un valor y si yo no me fijo, no me doy cuenta, no me precato de esto, voy a estar generando reportes malos, voy a estar cobrando de más, voy a estar cobrando de menos y eso al final va a ser un problema para mí. Entonces, ahora aquí esta es la importancia de manejar este tipo de referencias. Ahora bien, aquí como ya tenemos el precio y el valor del IVA, queremos saber cuánto es lo que se va a pagar totalmente. Para ello, aquí sí vamos a utilizar una referencia relativa. Si no estoy mal, vamos a seleccionar el precio y aquí lo que podemos hacer es realizar una suma por el total que nos dio y este ya sería el total a pagar. Aquí hacemos relleno, verificamos la siguiente celda y veo que en efecto me está tomando bien los valores. Aquí sí lo puedo hacer así de esta manera, porque las dos celdas las tengo a la par. Ellas van bajando escalón por escalón juntas. No como la otra, que la otra va bajando un escalón. Aquí. Esta va bajando, solamente esta, pero esta queda siempre arriba. Vemos la otra. La siguiente solo se va desplazando por las filas de la columna B. Y siempre todos esos valores se están multiplicando por el valor de la celda G5. Ahora bien, estos son los ejercicios que están ahí en la plataforma. Vamos a pasar acá. ¿Alguna duda con esto? Todo claro, ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a retomar los ejercicios que tenemos siempre ahí en la plataforma, ya que están bastante bonitos para hacer esto. Nos están dando para hacer de todo un poco. Vaya. Aquí tenemos este control de notas. En esta parte tenemos que la nota 1 cuesta el 35%. Aquí tenemos que Juan Pérez sacó 7 y queremos calcular a cuánto equivale ese 7 si esa actividad cuesta el 35%. Aquí nos da que el valor de esa nota es a 2.25, 2.50. 2.50 es la nota que él tiene en esto. Pero vemos que aquí ellos tienen algo así, ellos tienen una, ¿qué tipo de referencia es esta? Relativo. Relativa. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este 35%? Si yo ya no quiero que valga eso, sino que cueste el 50%. ¿Qué valores han cambiado? Ninguno,
Ninguno, porque esta referencia es relativa, esta referencia es manual, esta no va a cambiar. ¿Cómo podemos hacer para que este valor, esta nota, cambie automáticamente al cambiar este valor, el valor, el porcentaje? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Hacer la absoluta? Ok, vamos a hacer la absoluta. Ahora, ¿me pueden dar la fórmula? Sería igual C7. Vamos a borrar esto. Bye. Igual C3, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ajá. Ahora, ¿qué más? Por signo de dólar. Signo de dólar. De 2. ¿Dónde tengo la D? De 2. 2. Signo de dólar. No, sería D. Luego signo de dólar. Y sería 3, parece. ¿Dónde está el 50%? ¿En qué signo? El 2. Correcto. Ahí estamos. Esa sería. Excelente. Gracias. Ahora sí. Me da automáticamente ya el 35%. Ahora, si yo cambio este 50% y le pongo que tal vez esto cueste el 15%, cuesta 1. De esa manera estamos automatizando los valores o las operaciones y no estamos haciéndolo manualmente. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el 40, en la nota 2 tiene el 40%. Entonces, aquí me está diciendo que E3 por el 40. Aquí lo que yo tengo que hacer es irla modificando una por una. Si yo quiero, por ejemplo, que vale el 50, y así tengo que ir para todo lo demás. Vamos a ver qué pasa si yo arrastro. Lo hace perfectamente, pero si yo no cambio, si yo cambio estos valores, esto no va a cambiar. Entonces aquí es importante ir trabajando con las referencias. Bueno, vamos a terminar de rellenar. Verificamos, ¿lo estamos haciendo bien? Sí. Vemos otro. El 7 por el 15%. Vale. ¿Alguien más? ¿Cómo quedaría esta fórmula aquí para calcular la nota 2 y cuesta el 6%? Igual. Igual. E3. E3. Por. Por. Signo de dólar. Signo de dólar. F. F. Signo de dólar. Signo de dólar. 2. 2. Muy bien. Aquí la tenemos. Y arrastramos. Verificamos que las celdas se estén multiplicando, aquí la fórmula se esté multiplicando por las celdas correctas, y sí, tenemos la nota de José Castillo por el 6%. Ahí estamos bien. Ahora, también tenemos la otra forma de establecer las celdas como absolutas. Vamos a escribir igual, a digitar igual, selecciono el valor de la nota 3 ¿por quién? Por el 25%. Aquí selecciono de un solo la celda para hacerlo más facilito, más práctico. Ahora, ¿cómo voy a hacer para ponerle los signos de dólar? ¿Alguien me puede decir? F4. La tecla F4. F4, muy bien. Presiono F4 y ya ven, la presiono una vez y solita me agrega los dos signos de dólar. Lo vuelvo a presionar y ahora aquí él ya me está haciendo otro tipo de referencia. ¿Cómo se le llamará este tipo de referencia? ¿Alguien sabe por ahí?
Se los explico porque tal vez nos pasamos, a veces sin querer presionamos dos veces la teclita y estamos ahí como que ¿por qué me da esto? Al momento de arrastrarla tal vez el valor nos cambia. Ya este tipo de referencias así se le llama mixta, porque estamos trabajando con una absoluta y con una relativa. Las relativas son las que no tienen signo de dólar y las absolutas son las que tienen signo de dólar. En este caso, ¿cómo estaría haciendo? Se estaría corriendo por la misma columna, pero la fila 2 me la va a estar anclando. Si vuelvo a presionar la F4, ahí la que me va a anclar sería la columna H y me va a dejar corriendo a la número 2, a la fila 2. La vuelvo a presionar y me manda otra vez a la referencia relativa. Así es como estaría normalmente al momento de seleccionarla. La presiono otra vez y aquí ya me aparece el signo de dólar. Como les digo, se los explico por si en algún momento, por error tal vez le presionamos sin querer la tecla dos veces o a veces la ponemos ahí el dedito y se nos va un montón de veces y nos puede alterar. Entonces siempre verificar que la presionamos una vez para ponerla absoluta y de esa manera estaríamos bloqueando toda la celda. Ahora sí, presionamos Enter y arrastramos. Verificamos y sí, está correcto. Tenemos el 9 por el 25%. ¿Estamos claros? Todo claro, ingeniera, gracias. Sí, todo claro. Vale, vamos a pasar a otro ejercicio. Y vamos a hacerlo con el que hicimos también en la clase anterior, porque creo que aquí fue donde alguien me preguntó si no podíamos seleccionar directamente, o no sé si fue en otro ejercicio, creo que fue en otro. Pero pensé que esto lo podía explicar mejor así con esto, porque así está un poquito más complejito, lo siento yo. Si practicamos mejor también las funciones. ¿Con qué función trabajamos esto? Función cianidada. Función cianidada, y ahora vamos a trabajarla con referencias absolutas. A ver, vamos a ver aquí. ¿Alguien me puede decir cómo hicimos esto? Así, sin referencias absolutas, solamente para manera de repaso, rapidito. Aquí están los criterios. Deficiente, regular, bueno. Solo lo vamos a repasar para después hacerla con la fórmula, con la referencia absoluta. ¿Alguien me puede decir cómo hacemos esto? ¿Se recuerdan? Esto tenía que ver con la eficacia. Vaya, entonces, vamos a escribir igual y la eficacia se encuentra en esta. ¿Cómo iniciamos la fórmula, la función? Igual sí. Dos puntos, sí, la prueba lógica, en este caso la eficacia. ¿Qué criterio debe de cumplir la eficacia? Para la primera tablita, para esta tablita. Vamos a hacerla todita. Menor o igual que 60. Menor o igual que 60. Punto y coma. Aquí nosotros escribíamos el mensajito, ¿verdad? Que sería. Deficiente. Ahora no lo vamos a hacer así. Mejor me voy a saltar esa parte porque ya la hicimos y me voy de un solo a la absoluta por cuestiones de tiempo. Aquí nosotros tendríamos que escribir deficiente, pero no lo vamos a escribir. Vamos a seleccionar de un solo la celda donde se encuentra la palabra deficiente. ¿Cómo vamos a hacer para anclarla?
sería igual a F4. F4. Ahí ya la tengo anclada. Ahora, ¿qué sigue? Como ya ingresamos el valor sí verdadero. Ahí lo que estamos haciendo es omitiendo el mensajito con las letras y de un solo le decimos que tome el valor que se encuentra en esa caja. Y el valor que se encuentra ahí es deficiente. Ahí hemos sustituido esa parte. Ahora, ¿qué sigue en la fórmula? De nuevo la función C. Sí. Ahora, la prueba lógica. ¿Qué condición debe de cumplir esta prueba lógica? Siguiendo la tablita. Menor que 70 no sería. Menor que 70. Menor que 70, punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a ingresar? ¿Alguien me puede decir? La celda de regular. La celda de regular, muy bien. Y le aplicamos la F4. F4, la referencia absoluta, de un solo, rapidito, punto y coma. Ahora vamos a ingresar el siguiente sí, ¿verdad? ¿Qué condición debe cumplir este sí? Menor que 85. Menor que 85, punto y coma. ¿Qué mensaje me va a decir ahora? Bueno. Bueno, ahora después le ponemos la referencia absoluta, F4. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué procede? De nuevo la función C. La podemos abrir o también la podemos cerrar aquí de un solo. Ah, sí, es verdad. Ajá. ¿Verdad? Excelente. Sí. Ok, entonces aquí para no alargarla un poquito más, la vamos a seleccionar y le vamos a decir que sea absoluta. Y ahora, ¿qué es lo último que nos hace falta? Cerrar paréntesis. Paréntesis. Ok, ¿cuánto vamos a cerrar? Tres. Tres. Uno, dos, tres. Vamos a verificar. Menor o igual, vamos a ver. Es menor o igual que 60. Menor o igual que 70. 70. Menor que 70. Menor que 75. Menor que 75. A ver, 70. Menor que 85. Que nos está fallando. ¿Alguien que nos ayude? Que ya detectó el error. F9, F9, F9. Menor o igual que 60, menor o igual que 70, perdón, menor que 70, menor o que 85, serán iguales. Vamos a ver, sí,
tanto, mayor, igual que 85. Vamos a ver si será eso. Quiero unir 1. F4. 1, 2, 3, 4. En teoría, la fórmula está bien. ¿Alguien que la pueda verificar en su Excel? Porque está bien redactada. Porque tenemos si F9 es menor o igual a 60, que me imprima deficiente. Aquí lo tenemos en color rojo. Sí. F9 es igual, es menor a 70, tenemos que me imprima regular. Si F9 es menor a 85, que me imprima bueno, y si no, que me imprima excelente. En este caso no llevarían comida, ¿verdad? No sé si será mi Excel el que lo está corrigiendo, que no me lo da. ¿No será porque no lleva el signo de porcentaje? Bien. Ah. Ah, eso nos falta, ¿verdad? Listo. Ahí está. Bueno, 70 de bueno. Okay, ahí está. Verificamos, está en el 70, está... Y el 70 está bueno. 69 está regular. Vamos a colocar aquí la eficacia. Perdón. Colocar. Esto no se modifica aquí. Se hace aquí. Sí, eso era. Eso era, gracias. Ya ven, cositas así, detallitos que a veces pensamos que ya lo tenemos correcto y no vemos el error. Muchas gracias por estar ahí, atenta. Aquí ya está resuelto esta parte. Y así podemos seguir haciendo el de la siguiente condición. En este caso se lo voy a dejar de tarea a ustedes. Ya estamos para finalizar la clase y también tenemos el turno. Me lo hacen así, aplicando. Vamos a ver, alguien levantó la manita por aquí, perdón. A ver, Stephanie Cepeda, ¿nos iba a decir algo? Hola, licenciada, buenas noches. Sí, fíjese de que, bueno, no es con respecto ahorita a lo del ejercicio que estábamos haciendo, sino que fíjese que yo he tenido un problema con la plataforma. Solo el lunes me logré conectar
y de ahí no he podido conectarme a ninguna clase. Y de hecho, no he podido entrar tampoco a la plataforma para hacer los ejercicios porque me ha costado, no me ha dado acceso. Y hoy tengo aquí una amiga de que está en la clase y ya me pasó el link y sí logré conectarme. Y de hecho, ella me dice de que estoy en la lista, una lista que usted pasó, pero anteriormente el lunes yo estaba en otra. Y no sé si por eso es que no he podido entrar en las demás clases de todos estos días. No sé cómo podría ser yo ahí. Usted está en el grupo de WhatsApp nuestro. Fíjese que sí, eso es un grupo de WhatsApp, pero tampoco creo que es el mismo de esta clase. Y eso me extraña y no he podido entrar a ningún, ni a las clases ni a la plataforma. Su amiga es la que está en este grupo, ¿verdad? Sí, y ella me pasó el dato ahorita de que yo ahí estoy en una lista que usted les enseñó. Entonces, vaya, que su amiga escriba en WhatsApp y que escriba su nombre, el nombre de usted, que lo escriba ahí y diga que está en otra lista para aclarar bien y así yo mandar el reporte y ya que ellos aclaren bien esto, ¿cómo está? Ah, ok, sí, porque fíjese que no he podido entrar tampoco a las demás clases. Ajá, entonces que nos ayuden y nos digan en qué grupo está. Ah, ok. Vale. Bueno, muchas gracias. Correcto. Bueno, ya sabe, con gusto. Ahora, bueno, como les decía, ustedes van a terminar de hacer este ejercicio. Que aparezca sobrecarga, así con esto, con las referencias absolutas y lo mismo para el turno. Y así practicamos. También les voy a mandar una captura a su WhatsApp de esto para que ustedes calculen el 2% de quién. Del 100, el 5% de 100, el 10% de 100, el 15% de 100. Así tenemos una tablita y se nos hace mucho más fácil saber el 2% del 450, el 5%, y aquí ya tenemos todos los valores. Tal vez esto puede ser descuento o algo así, o simplemente para practicar. Yo quiero saber cuánto es el 15% de 200, tal vez un descuentito o algo por ahí. Creo que está presentando pantalla. Ay, no lo estoy compartiendo. Ay, gracias que me dice. Permítame. Aquí estoy. Ahora sí. Sí. Vale, entonces esa tablita se la voy a compartir ahí, le voy a tirar un screen, una capturita de pantalla para que ustedes la puedan realizar en una hojita de ahí de su libro. Y como les digo, me hacen esta tarea, me trabajan esto de la función sí anidada con las referencias absolutas para la carga laboral, liviano, normal y sobrecarga, y para los turnos. Aquí, acá en lugar de escribir el comentario, si es medianoche, tarde, de un solo, me lo anclan a la celdita. Y aquí como última opción le he puesto, verifique horario, porque tal vez aquí por error alguien le digita un 8 y ese 8 no corresponde, llegamos hasta el 6. Solamente es como para tirar una alerta de que algo anda mal, que algo no está bien y que necesitamos corregirlo. Entonces, por favor, me hacen esto aplicando las referencias absolutas aquí a las tablitas. En este caso, tiene que decir liviana para la condición y para el turno, si es medianoche, madrugada, tarde. Y les voy a compartir este screen de las cantidades, 100, 150 y los porcentajes para que ustedes los calculen. Y así seguimos practicando lo de las referencias absolutas. Y lo adaptamos a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias y siempre tengámoslo presente. Esto nos sirve para simplificar tareas, procesos repetitivos y así tenemos todo más rápido actualizado. Si yo cambio aquí el 5% y quiero que sea un 7, automáticamente el resultado va a cambiar. Si yo aquí quiero que sea un 60%, ¿ves? Me aparece el valor. Si quisiera un 35%, rápido cambio. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que
hemos trabajado. Hola, sí, yo tengo una... Perdón, adelante. No, dale. Sí, es que tengo una pregunta. ¿Este archivo está en la plataforma o lo van a mandar después? No, porque estoy viendo la... Este archivo ya está en la plataforma. Lo único que yo hago es irlos adaptando aquí. Por ejemplo, yo descargué el archivo de esta clase, que es referencia relativa y la referencia absoluta. Pero para trabajarlo más y que vean ustedes cómo adaptarlo, me pareció genial el ejercicio de la actividad 1. Creo que es desde la actividad 1, sí, porque aquí estábamos haciéndola así simple. Entonces, aquí está. Estaba relativa y ahora nosotros la hemos convertido a absoluta. Esto lo pueden hacer ustedes también, irlo practicando. Entonces, esto eso todavía no se refleja en la plataforma, porque solo me sale la referencia relativa y no hay hoja 1. No hay hoja 1 porque, como les digo, estos ejercicios están en la sesión, okay. En la sesión 1. Entonces, yo abrí los archivos, copié la hoja de aquellos archivos y las he mandado para esta. Se me hace mucho más fácil. Aquí ve. Esos archivos están acá. Yo creo que por aquí tengo el archivo. Sí, mire. Aquí tengo la función si anidada y la función si anidada también, la del otro cuadrito. Y para no estar haciendo ese cambio, lo que hice fue copiar estas hojas y tenerlas, estas dos hojas, aquí dentro de las referencias absolutas. Vale, gracias. Y esto es lo único que no está, pero le voy a mandar un screen para que lo hagan en cualquier hojita de su libro y así me lo envíen. Perdón, una consulta. ¿Siempre sí. se lo mandamos al privado? Sí, siempre al privado. De acuerdo. Ok. Bueno, si está todo claro, nos vamos porque ya nos pasamos de la hora y no es el que nos digan algo. Bueno, si no, cualquier duda, ahí me la escriben al WhatsApp, no hay ningún problema. Y las tareas me las mandan al personal y así yo las voy revisando. Bueno, si no hay más, nos despedimos. Pasen feliz noche todos y nos vemos el siguiente lunes. Mañana descansamos y pueden aprovechar para ingresar a la plataforma, realizar los ejercicios y ir avanzando. Si están más adelantados, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no me cierro.